material, a material, a material, a material. Material. Some boys try and some boys lie, but I don't let them play. No way. Only boys who save their pennies make my rainy day. 'Cause they are living in a material world, and I am a material gal. You know that we are living in a material world, and I am a material gal. La próxima vez me levantan con decorado y todo. Lolo y Hugo, felicitaciones. Un aplauso, venir y Pino, por favor. Un aplauso para todo este equipo maravilloso, que han trabajado hace 4 días sin cansancio. Muy bien. Algo muy especial, porque yo debo haber sido una de las pocas figuras con la que no trabajaste. Exactamente. Y venía Marcelo de un momento muy especial, perdón, que quisiera... A ver, de un momento muy especial, estaba como muy lastimadito, porque viniste como temblando, como un principiante. Y yo le dije, pero Marcelo, vos y yo acá, marca registrada, hacemos lo que se nos da la gana y está todo bien. Y vos te pusiste en una forma muy humilde, me quebraste el corazón porque hay que sentir lo que él es. Y te pusiste la camiseta, diste vuelta 20 veces, no nos agarraba la mano con lo que tenías. Ay, no importa, hagamos el pasito que te gusta. Y la verdad que creo que sos una de las mejores personas que he conocido. Siento muchísimo que te hayas puesto tan mal, no te lo mereces. Y te quiero. Está llorando Graciela, muy emocionada. Marcelo también. Más que ensayar, la verdad que hablamos mucho, que es lo importante entre las personas, ¿no? Y descubrí un ser humano increíblemente humilde. A ver, 127 Grand Rex. No solo lo que bailó con Susana, sino... Todo me toca Susana, Bandana, todos con Ana. Con Ana, sí. Graciela Ana. Graciela. Pero además,
Patricia, tuve el placer de trabajar Patricia, con Patricia Sosa también. Bueno, con gente que realmente tienen una humanidad. Y yo a Graciela no la conocía, quería decir eso. Yo a Graciela no la conocía mucho y desde ayer que estamos ensayando, porque tiene aparte este canal, esta producción tiene dos coaches como es Hugo Ávila y Lolo, que son realmente unos laburantes de primera y nos tratan tan bien, con tanta humildad, a los bailarines, a todos. Una producción realmente, chicos, que hay que sacarse el sombrero. Hay que sacarse el sombrero de Arbel, realmente. La verdad que sí. Veo, Grace, a tu asistente emocionada, a tu fan llorando también. Sí, tengo mis amigas. Ay, mis amigas de la infancia. Gente que quiero mucho, a mis chiquitas, a Dulce, a las bebés. Toda gentecita que vino muy contenta para ver. Porque muchos no me veían, que yo digo, yo no bailo, yo pongo alegría en el piso. Yo soy una persona que lo que pongo, lo que expreso y el que lo puede tomar es alegría. Y le dije a Marcelo, vos también. Y le dije algo más. Yo me hago cargo de lo que estoy haciendo. No quiero que hagas más un truco. Haz esos bailes a tierra, lo que vos sabés hacer, lo que has ganado en el mundo. Has bailado con Liza Minnelli, con gente importantísima. Es todo, me dijo, por el sueño. Por el sueño, exactamente. Así que bueno, nada, yo estoy feliz y quería decirte esto. Graciela, yo no la conocía y hoy estuve ensayando ayer y hoy. Y la verdad que no para. ¿Sabes que no para? No para, va, viene. Y ella dice, no importa, Iripino, vamos para adelante. Y la verdad que esto te da una fuerza también, que está buenísimo. Conocer gente. Y mira que yo en el verano, pobre, le decía de todo. Yo para entrar en el bailando, o sea, todo este desastre para entrar en el bailando. Pero igual ella no escucha eso. Y sabe que ella lo malo ya no lo escucha. Y es una persona realmente que, nada, tiene un corazón así, enorme, así como esa galera, enorme. Es lo más importante, los corazones que se encontraron. La verdad te quiero, me encanta lo que haces, me encanta como sos. El tiempo, ensayamos poco, se dieron cuenta, ¿no? Pero lo que ensayó fue el corazón, me gustó conocerte desde otro lugar. Creo que nos angustió muchísimo a todos. Esta semana sí, esta semana fue lo que muy le pasó fuerte, a Marcelo, inclusive sí. Yo sé que ustedes han tenido un problema con Polino, por eso a lo mejor me quedaba yo hoy de jurado del cantando. Sé que Polino ha llegado. Pero mira, lo único que se puede decir es que eso es un sol, Iripino, la persona más humilde que he conocido en la tierra. Quiero llorar mucho. Señores, un aplauso bien grande para Graciela Alfano, Marcelo Iripino, a todos los bailarines, realmente felicitaciones. Chicos, a todos, estuvieron a la producción.